Respeto para mi obispo, echar mentiras es pecado, ¿eh? Pero lo quiero mucho al obispo, es muy valioso, ¿eh? Y puede seguir expresando lo que quiera. Nada más, echar mentiras es pecado. Y es un mal ejemplo para los niños, ¿eh? Espero que él tenga algo, pues para que no vaya a ser en demérito su afirmación, sobre todo porque hizo él declaraciones pues muy duras, que yo no comparto, es más, que yo rechazo y que creo que, con todo respeto para don Raúl, son totalmente falsas, y conociendo yo el equipo del nuevo gobierno, el equipo que se perfila, al menos en la transición, creo que es una ofensa muy dura la que él está haciendo. Y la está haciendo aprovechando su jerarquía. Con imágenes de Carlos Hernández, para RCG informó Eduardo Hernández.